Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a ver un vídeo de cómo hice el soporte para la sonda, para el transductor y un bolsillo extra para el pato. Ya que estamos de confinamiento y no se puede salir de casa, pues tenía algunas cosillas por ahí para hacerlo y ya lo tenía pensado de antes, me decidí a hacerlo y así que me puse manos a la obra y nada, en unos días lo tenía hecho. Así que si no queréis perderos cómo hice este soporte, acompañarnos. Los materiales que utilicé fueron una caja de luz más grande que la batería de la sonda, ya que esta irá dentro, goma EVA, tubos de PVC y un trozo de madera. Pegué un trozo de goma EVA en la tapa de la caja donde irá el soporte giratorio de la sonda. Corté dos trozos de madera del mismo tamaño que el soporte de la sonda. Marqué la cabeza del tornillo en la madera. Con una broca para madera del mismo diámetro del tornillo, hice el taladro atravesando las dos maderas. Luego, con una broca avellanadora, hice hueco para esconder la cabeza del tornillo, dejándolo completamente enrasado, ya que esa parte es la que apoyará en la tapa de la caja. Para hacer nuestro soporte giratorio, lo mejor sería usar tuercas autoblocantes, ya que estas no se aflojarán del movimiento. Yo no tenía y usé unas normales. El sistema giratorio consta de dos maderas, un tornillo, dos arandelas, una tuerca y una palometa. En cuanto al material del tornillo y las tuercas, lo mejor es que sean inoxidables, ya que van a estar en contacto con el agua o la humedad. Ajusté la primera tuerca hasta el punto que para girar el soporte tenga que hacer un poco de fuerza para que no se mueva si no lo necesito. Luego puse otra arandela y la palometa apretada lo máximo posible y así ya tenía el soporte giratorio. Luego marqué los puntos donde irían los tornillos que fijarían el soporte de la sonda a la madera, haciendo unos taladros para atornillar fácilmente y sin romper la madera. Una vez terminado el soporte, lo fijé con cola de carpintero a la tapa de la caja de luz. Mientras esperaba a que secara para poder fijarlo con tornillos por debajo de la tapa, comprobé que se podía cerrar con la batería dentro sin ningún problema. Pasé a medir el soporte del transductor para hacer uno para el tubo de PVC donde colocaría el transductor. Estas láminas eran lo único que tenía para hacerlo, así que las dejé planas con el martillo y le hice los agujeros que necesité, aprovechando uno de los que había para hacer solo un agujero en cada lámina. Luego hice un taladro en el tubo de PVC para colocar lo que sería el soporte del transductor. Puse la primera lámina en horizontal, que es la que servirá para atornillar el transductor, y otra en vertical para ejercer presión en la anterior y quedase bloqueada. Ahora ya tenía los dos soportes y el cableado organizado. Lo siguiente fue tratar la madera, tapar el poro con un tapaporos casero de agua y cola de carpintero, para después darle barniz y asegurarme de que durará el mayor tiempo posible. Ahora solo quedaba formar la estructura, fijarla con pegamento de PVC, atornillar la caja a la estructura y fijar el bolsillo con velcros. Para poder subir y bajar el transductor, me basé en una de las esquinas de la estructura. Puedes subir el transductor cuando estés fuera del agua y bajarlo cuando estés dentro. Después atornillé el soporte giratorio a la tapa de la caja por la parte inferior. Coloqué un refuerzo a la estructura donde atornillaría la caja fijándola a la estructura. Puse goma EVA en la caja para acomodar mejor la batería.
El soporte giratorio del transductor lo hice con un único taladro en el codo que girará y un camino guía en el exterior con todo el recorrido. Y por fin, solo quedaba darle forma a los soportes que sujetarían la estructura en el pato. Ayudándome de un secador, conseguí darle la forma curvada del pato. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, compartirlo y darle like. Un saludo, hasta la próxima.